¿Qué tal, Wine Talkers? Ha sido un privilegio este viaje a través de los lenguajes de cada una de las uvas más importantes para la producción de vino en el mundo. A través de él, hemos escuchado las palabras que cada una de ellas nos ha transmitido. Para cerrar esta primera temporada, haremos un breve resumen de la tipicidad de las cepas más importantes. Tipicidad es el carácter intrínseco a cada cepa, el lenguaje que cada una de ellas habla independiente de la tierra que lo ve nacer y la mano que lo produce. Iniciamos con Sauvignon Blanc. Su lenguaje nos habla, en el aspecto visual, de colores paja. En el aspecto olfativo, nos remite a lo cítrico, a lo herbal y siempre toma notas minerales. Y por otro lado, la parte gustativa, presencia ácida y un paso ligero por boca. Chardonnay. Su lenguaje es verdaderamente amplio. A la vista, tiende a los colores oro. A la nariz hay una simbiosis maravillosa entre frutas tropicales, piña o mango, con pera y manzana, almendras, mantequilla y miel. En boca, siempre intensa, siempre robusta y cremosa al paso. Merlot, una cepa que a la vista nos habla, siempre con un lenguaje firme, color profundo tendiendo al púrpura. A la nariz, moras, fresa, chocolate y trufa. En boca, siempre suave, de taninos suaves y acidez bien balanceada. Cabernet Sauvignon, considerada la cepa reina para la elaboración de vinos tintos. A la vista, siempre colores rojos intensos. A la nariz, frutas rojas, especias como el clavo, la pimienta y el regaliz. Vegetales como las aceitunas y el pimiento. En boca, de taninos siempre firmes, acidez vibrante y final largo. Malbec, una cepa de lenguaje íntimo. Su color varía entre el rojo y el púrpura. En boca, ciruela y grosella, siempre vibrantes, pero lo más importante, el aspecto floral, violeta y lavanda. En boca, pareciera un juego entre Cabernet y Merlot. Está exactamente en medio. Buena tanicidad y buena acidez. Syrah, de color siempre intenso. A la nariz, quizá la más especiada de todas. Clavo, pimienta y anís. Siempre envueltas en frutas, dátiles, moras e higos. Con el tiempo, desarrolla claras notas de cuero. En boca, intensa, gran potencia alcohólica, taninos firmes y acidez vibrante. Pinot Noir, una cepa de lenguaje amplio, explota tus sentidos. A la vista, de color siempre ligero. A la nariz, amplia, compleja, especias, frutas, tierra, hongos. Nos lleva a distintos terrenos. En boca, suave, sus taninos aterciopelados y de acidez vibrante. Tempranillo, una cepa que normalmente tiende al color rojo intenso con matices púrpura. A la nariz, hojarasca seca, tabaco, frutos rojos, ciruela y normalmente nos remite al cuero. En boca, firme, de tanicidad potente, acidez vibrante y gran cuerpo. Wine Talkers, ha sido un honor conducir esta primera temporada de Wine Talks. En ella hemos conocido el lenguaje de cada una de las cepas. Hemos abordado su carácter, su perfil y hemos entrado en los intríngulis de cada una de ellas. Síganos en nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pero déjenos sus comentarios. Viene una nueva temporada y con ella grandes sorpresas para ustedes.